Inicia este programa. Muy pronto, Juanita Viale y Victoria Céspedes presentan su obra La Sangre de los Árboles en Casino Victoria. Nuevas fechas, viernes 10 y sábado 11 de junio, 23 horas. Entradas en venta al 0800-777-2274. Casino Victoria, naturalmente divertido. ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-arg.com. Alfajores Guaymallén, el alfajor de la familia. Desde hace más de 60 años, Guaymallén produce y comercializa sus exquisitos alfajores por todo el país. Gracias al inconfundible sabor y a la altísima calidad de su materia prima, Alfajores Guaymallén se convirtió en el líder indiscutido del mercado. Para más información, visita su página web www.alfajoresguaymallén.com o búscalos en Facebook y Twitter. Y no separa más en una cancha o en la mesa de un bar, sin doble cinco, si con línea de tres, si Menotti o Bilardo, si Corsini o Gardel. Y aunque querramos con mesura opinar, nos salta la tanada y empezamos a gritar: Pagani, fútbol, tango. Los tres de la mano van en su voz aguardentosa, el fraseo del polaco, la gambeta de Roma. Pagani, fútbol, tango, son una misma pasión. En la garganta de Horacio se entrelazan las dos manos, la de Troilo y la de Dios. Bueno, bueno, muy buen viernes para todos. Viernes especial, víspera de otra final. Y Argentina en la puerta de poder consagrarse después de 23 años, volver a levantar una copa a nivel selección mayor. Mayor. Buen día para todos, buen viernes. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Tengo miedo. ¿Cómo estás? Tengo miedo. Bueno, muy bien, así decíamos, Argentina nuevamente en una final. Y la posibilidad de este grupo de poder consagrarse con una copa. Tercera final que van a jugar en 3 años. Final del Mundial, final de esta última Copa América en Chile. Y nuevamente la posibilidad de consagrar este grupo, ¿no? Que está unido, que viene ya hace años trabajando juntos. Con Messi a la cabeza. Segunda final para el Tata Martino en esta Copa Libertadores, en esta Copa América. Y bueno, el rival será de nuevamente Chile, el último campeón. ¿Qué pasará? ¿Cómo está la selección? Hay muchas bajas. Todos coincidimos, creo, en que no va a ser como el primer partido, como el de la ronda inicial, en el que Argentina salió a jugar de contraataque, Chile más a proponer. Chile que demostró ir de mayor... De menor a mayor. De menor a mayor. Sí, sí. Y con ese 7-0 que le hizo a México, que era... Una de las figuritas que también en principio se decía que podía ser uno de los candidatos. Sí, sí. Y asustó ese. Pero finalmente después terminó pasando a la final, ganándole a Colombia en unos 15-20 minutos. Claro, cuando arrancó también asustó, porque arrancó con 2-0 en 15 minutos. Yo dije, hoy le mete 7 a Colombia y llega a la final enfiestado. Claro, sin Vidal, ¿no? Que es clave en el esquema de, claro, de Pizzi. Y ahora parece que la duda es esa, porque va a entrar Arturo, pero la duda está si juega Puch, que tuvo una gran actuación contra México, o fue en salida, que la tuvo contra Colombia. Así que está fue bueno, salida, tiene que elegir. Tapado, porque sí. Jugando en Boca no fue gran cosa.
Sin embargo, el otro día era uno que iba y venía. Pero después, bueno, estuvo el parate esto de que tardó 2 horas en reanudarse increíble, el segundo tiempo. Increíble, pero qué precavido, ¿no? Porque después, leyendo un poco, hubo tornados en las zonas aledañas a lo que era de Chicago. Y bueno, pero tuvieron que esperar 2 horas, se enfriaron, es como empezar otro partido, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. El Pekerman no estaba muy de acuerdo, hubo un fallo después también de un penal no cobrado, bastante claro. Pero bueno, finalmente... La Torre dijo, yo no sé si Pekerman quiere ser toro o torero. No entiendo, refiriéndose... No, porque... Explícamelo, por favor. Porque al final, tiene razón para mí, al final nunca se sabe a dónde va Pekerman, futbolísticamente hablando. Siempre como que le faltan 2 para el peso. Amaga, intenta. En el 2006 pasó lo mismo, ¿viste? La verdad que no sé. Bueno, bien, mientras que nosotros nos preparamos para este domingo, 21 horas, vivir esta nueva final y el deseo de poder festejar un campeonato... Y yo creo que también este grupo se lo merece, este grupo de jugadores, ¿no? Pero bueno, más allá de muchos kilómetros, lo tenemos a Horacio en conexión con nosotros. Ya en este último viernes, el próximo va a estar por aquí. Va a estar en la cancha, Horacio. Va a estar en la cancha, ¿no? Así es. Horacio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va, muchachos? Buen día, Horacio. ¿Cómo está todo? Todo tranquilo. Todo tranquilo por acá, ya con expectativa que sea domingo para vivir esta nueva final. Esperemos todos que por fin se concrete en esta final la gran reivindicación del fútbol argentino, ¿no? Sí que estaremos en la cancha, claro, acá en Nueva Jersey, cerquita. Estás acreditado todo, ¿no? Sí, yo tengo la acreditación. Ahora vamos a ver cómo hacemos con la para entrar. porque todavía no sé cómo son mis horarios en la tele mañana. El punto es ese, que nosotros mañana y el domingo... en realidad lo de mañana ya lo tengo. Mañana voy a estar a la noche en la tele. Por eso es tan variado esto. Hoy voy a estar de 21 a 23 de Argentina. Y mañana voy a estar a las 14:30, 16 de acá. Que viene a ser 15:30, 17 de Buenos Aires. Pero sí. Es una incógnita lo del domingo. Si tenemos que hacer post partido. Qué sé yo, esto no es un laburo, pero parece. Ah, muy bien. Pero bueno, ya queda poco, ¿no? Y esto de estar también cubriendo lo que puede ser después de 23 años una nueva copa para la selección, ¿te motiva, calculo? Sí que sí, me motiva. Lo único que es una prueba difícil. Ya te digo, la selección, lo voy a decir con letras claras, hasta ahora no jugó contra nadie. Y el punto es... que este sí que es un partido difícil, porque por lo poco que se vio en esta Copa América, donde quedaron eliminados Brasil, Uruguay, rápidamente, Colombia ahora, sí. Que eran posibles candidatos también, el que mejor se desempeñó en un partido fue Chile, en el partido que jugó contra México, esos 7 goles que hizo, porque no fueron además solamente 7 goles, fueron jugadas impecables de goles, y que con Colombia zafó con los goles de entrada, pero le faltó la figura clave, que es Arturo Vidal, que va a estar mañana, el domingo. Entonces, es un partido difícil. Yo digo que para que este equipo tenga credencial de campeón, tiene que ganar esta final, más que para salir campeón solo por el hecho de serlo, para demostrar además que le ganó al rival que tenía que ganarle. Porque, insisto... tuvo suerte en la distribución del programa de partido a la Argentina, además, claro, le superó fácilmente a todos estos rivales, ganó, tiene 18 goles a favor y 2 goles en contra. Uno ve los números y dice, impecable actuación. Sin embargo, no jugó bien el equipo, no consiguió tomar identidad futbolera en todos estos partidos. Y bueno, y ahora tiene algunas dudas para la formación Martino, porque... querían poner a Di María, y Di María, cuando ocurre esto el domingo, no van a ser 16 días desde que se desgarró. Sí. Es una cuestión hasta peligrosa poner a un jugador que todavía no está totalmente recuperado. Y ayer tuvo un pequeño resentimiento de esa lesión. Uh-huh. Entonces, habrá que ver cómo está Gaitán. Gaitán tenía una contractura, que
es muy importante que Argentina pueda contar con tres delanteros reales. Y Gaitán tiene una contractura, seguramente se puede recuperar una contractura rápidamente. Y si no, jugará Lamela. Si juega Lamela, el equipo tendrá más juego, quizá menos profundidad. A mí me gusta la variante de que jugara Lamela. Te hago una pregunta, Horacio. Pero bueno, sí. ¿Vos crees que el partido que van a jugar Argentina y Chile, en el caso de Argentina, ¿no?, va a ser como el primero de la ronda que salió, digamos, a jugar de contra, lo esperó, o Argentina va a proponer más para vos este partido? Argentina tuvo la suerte de embocar gol de entrada en todos los partidos, ¿no? Claro. Entonces, cuando vos haces un gol de entrada, después se da la chance de jugar de contra. A mí eso de jugar de contra no me gusta, claro, porque el equipo tiene que tener identidad. En el último partido que jugó Argentina con Estados Unidos, tan elogiado por la prensa argentina, el equipo no creó situaciones de goles en el primer tiempo. Jugó contra un equipo muy inferior, pero muy inferior. Tuvo la pelota siempre, verdaderamente. Hizo un golazo de tiro libre Messi, que aunque fue al palo del arquero, fue un golazo, pero fue al palo del arquero. Y luego, el equipo tuvo la pelota todo el tiempo, pero sin crear situaciones de gol. Yo supongo que la idea fue dejar pasar el partido, como era un partido que Argentina jugaba los tres días de haber jugado el anterior contra los cinco que había dispuesto el equipo estadounidense, fue dejar pasar el partido, está bien, pero no se puede analizar ni técnica ni tácticamente esa actuación, porque el equipo jugó fulvito en el medio de la cancha, claro, y no provocó situaciones. Las pocas que tuvo las concretó, y en el segundo tiempo se dedicó a franquear la pelota. Está bien, el partido resuelto, había que guardar energías para este último, ¿no? Claro. Pero que no se puede destacar ese partido, no se lo puede calificar como se lo calificó. Entonces, no se puede calificar extraordinaria una actuación donde se jugó contra el equipo que parecía un equipo de barrio, verdaderamente. Digamos que este partido es ganar como sea, no las finales, como suelen decirse. ¿O vos esperás que tenga un nivel la selección para...? Como sea, Luis. Fíjate la fecha. Estamos a 24 de junio, hoy es el cumpleaños de Riquelme y de Messi. Sí. Fíjate la fecha. ¿Cómo en el 24 de junio de 2016 seguís diciendo hay que ganar como sea? Pero se gana como sea. Bueno, las finales se va a poner de por demás, se va a castigar. Ya pasó con Chile, ya sabemos cómo qué es lo que van a hacer, ¿no? A veces no se puede jugar demasiado bien y tratar de hacer lo que uno quiere. Y bueno, tener que meter más, tener que poner un poquito más. Y bueno. Hay que siempre que poner todo. Siempre que pone todo, pero tratando de jugar a la pelota. Porque eso de ganar como sea, alguien lo tiene que explicar. A ver, cómo si yo supiera que ganar como sea, gano todos los partidos, juego ganando como sea. Ahora alguien tiene que explicar qué es ganar como sea. Bueno, está bien. Digo, a veces metes un gol, dos goles, querés asegurarte, metes un poquito más atrás, dejás de lado tal vez lo que tenías pensado hacer durante todo el partido. Depende de la situación. Jugar todo atrás. Te tenés que cuidar un poquito más, ¿o no, a veces? En una final, digo, también después de perder dos finales. Luis, estás a punto de quedar desheredado, Luis, de la familia. Pero digo, la cabeza del jugador, vos decís que lo psicológico siempre tiene un papel. Lo psicológico influye mucho. Influye mucho. Influye mucho, pero por eso. Estos jugadores, el miedo a que te hagan gol es peor. El miedo a que te hagan gol es peor que el miedo a querer ganar. Yo digo que el equipo tiene que jugar de una manera al fútbol, está bien, ir regulando los momentos del partido, claro que sí. No te digo que uno es un inocente que va a jugar al frente todo el partido, va ganando 2-0 y claro, sigue regalando espacio defensivo. Seguro que no, pero tampoco. No, pero eso se hace en cualquier circunstancia. Eso no quiere decir ganar como sea. Ganar como sea es cuando se dice, bueno, vale, lo importante es ganar. Eso es una frase. Es una frase. Acá yo digo que el equipo está como para dar el golpe después de tantos años y de dos finales frustradas, porque Martino dijo algo el otro día, que en realidad tiene razón. Si el equipo pierde esta final,
van a castigar ampliamente como la tercera final consecutiva, claro, que perdió, y no va a importar nada lo anterior. Pero lo anterior no fue algo que deslumbró, como se quiere hacer creer, que la actuación hasta ahora de Argentina fue deslumbrante. Porque no jugó contra nadie. Vos fíjate los rivales con los que se enfrentó, salvo Chile, en el primer partido, que Chile estaba mal, que tambaleaba a Pizzi. Después jugó con Panamá, con Bolivia, con Venezuela, con Estados Unidos. Son todos equipos de segundo orden. Bueno, quedaron afuera es también Uruguay, Paraguay, quedó afuera en primera rueda. Son los rivales que tocaron. Bueno, eso. Claro, pero es cierto, se fueron ellos porque les ganaron. Pero hubiese sido distinto enfrentar a rivales con esas nombres y esas trayectorias. Por lo menos hubiesen pintado mejor la situación. Estados Unidos, Brasil quedó afuera por un gol con la mano que le hicieron sobre el final. Sí. Enfrentar a Brasil, el peor Brasil de los últimos años, está bien. Se le podía ganar, claramente se le podía ganar. Pero es Brasil. Entonces, tenía otro cartel la cuestión. Yo digo que este es el partido. El partido en serio es el partido en serio que le va a dar, si se gana, la credencial de campeón bien puesta. Ah, ok. A eso quería llegar. Sí, es la credencial bien puesta, por más que no haya jugado, como decís vos, en un torneo con grandes equipos, pero sí. El título le va a dar esa credencial. En un torneo con grandes equipos, sin grandes equipos, hizo los puntos que tenía que hacer, sí. Hizo las goleadas que tenía que hacer. Todo eso está bien. Eso no se puede ignorar, pero tampoco se puede destacar porque hay que hacerlo en función de los rivales. Ahora, este partido es el partido donde Argentina tiene que demostrar que es el mejor de América y le tiene que ganar a Chile. Y además, yo creo que sí, que hay una revancha pendiente con los chilenos. Claro, después sí. De aquella eliminación en Santiago, en aquel partido malo, malísimo que jugaron y que se terminó definiendo por penales. Bien. ¿Qué pierde Argentina sin Augusto Fernández? Porque se había ganado el puesto. Y vuelve a jugar a Biglia. Antes de empezar esta Copa, todo el mundo sabía que el titular era Biglia. Sí. Y Biglia no jugó. Después Augusto rindió muy bien, incluso con más pretensión ofensiva de la que puede proponer Biglia. Biglia seguramente le dará más respaldo a Mascherano, y el equipo puede ser más sólido en el medio. Hay que ver si está entero. Y que jugó un rato, dos veces. Biglia era el titular. Augusto le había dado una variante de un poquito más de frescura. Claro. No va a cambiar nada porque era el titular. El tema es que a este equipo le falta Di María y le falta la Bessi, que había entrado bien como reemplazante. Y tanto se lo había criticado, ¿no? Antes. ¿Cómo? Que tanto se había criticado la convocatoria también de la Bessi. Sin embargo, responde. Es cierto, y la Bessi cumplió. La Bessi cumplió. Cumplió con esfuerzo, cumplió. Y jugando en una posición donde es más lógico que jugara. No en la que tenía cuando estaba Sabela, que lo ponía de volante a corregente por todos lados. Aquí jugó más de puntero. Aún bajando, pero jugó más de puntero. Estaba bien. Era la punta que hacía falta. Bueno, estaba Gaitán. Gaitán también está lesionado. Es una cosa de Horacio, te quiero hacer una pregunta. Para los que podían ocupar. Sí. Para vos lo de Di María, ¿tiene que ver con lo mental? ¿El tema de las lesiones siempre en la última etapa de los campeonatos puede tener que ver con lo mental? A mí me parece que Di María quiere demostrar, exigir a su cuerpo más de lo que su cuerpo resiste, con esos piques demoledores tipo Pato Luzú. Y creo que se hace más esfuerzo de que su cuerpo resiste, está a la vista. Si no, no te desgarrás. Esas corridas a extrema velocidad y con extrema entrega te producen estas cuestiones generalmente. Él le exige demasiado a su propio cuerpo. Mucha gente está enojada con Di María porque dice que justo se borra en las finales, que parecía que él quiere jugar de cualquier manera, pero sí. Es peligroso poner un jugador que no cumplió el ciclo de recuperación, claro, de un desgarro, porque después te tenés que sacar a los 15 minutos y ya hiciste un cambio. Yo creo que tal vez Gaitán tenga más posibilidades que él de jugar, aunque el técnico dijo hace 3 días
estaba mejor Di María que Gaitán. Pero, ¿qué pasa? En el entrenamiento de ayer, Di María parece que sintió un tirón. Yo incluso hablé propiamente con el médico de la selección y en principio dijo que no iba a jugar. Y luego me dijo, espera hasta mañana. O sea, hasta hoy, como para dejar abierta alguna posibilidad de jugar, ¿no? Pero es un riesgo, ¿no? Como decís vos, porque te puedes poner un tipo y perder un cambio. ¿Cómo? No, digo que es un riesgo, tal vez decir, bueno, esperamos, hoy se levantó un poquito mejor y dicen, bueno, quiero jugar, y después quemás un cambio a los 15 minutos del primer tiempo, tal vez. Claro, ¿no? Por eso, para mí yo creo que no tienen que jugar Di María, lamentablemente no tienen que jugar. De última, si lo necesitas para una emergencia final, sí, ponerlo los últimos 15 minutos, qué sé yo, 20 minutos. Claro. Vamos a ver. Yo digo que Lamela, que es un muchacho que juega bien, que hay que dar un par de cachetazos para que ponga más, que se despierte, más sangre. Puede ser una linda opción, porque le va a dar más juego. Si se produce, el que está jugando bien, y que es una buena noticia para la Argentina, es Vanega. Vanega jugó bien. Augusto había jugado bien también. Sí. Son dos jugadores de recambio, digamos. Martino hace mucho tiempo que está buscando una especie de enganche, porque no hay más en el fútbol argentino, desde que se retiró Román y se fueron yendo Romagnoli y se van acabando. Llegó, bueno, pero probó con Pastore, ¿no? El Tata, y no le rindió. Por eso. Y no le rindió porque tampoco termina de serlo. Y bueno, hizo la experiencia con Vanega, que no es tampoco un 10 de esos que juega de espaldas, pero rindió. Fue una buena noticia. Y bueno, con Lamela tal vez pueden hacer un tándem, porque a Argentina siempre le faltó generación de juego. Y con tal vez con Vanega se puede hacer un tándem. Vanega se suelta al lado de Mascherano. Igual si Messi está iluminado, no hay manera que gane, ¿no? Si Messi está enchufado, claro. ¿Eh? Si Messi está iluminado, me parece que es la clave. Claro. Claro, igual ahí rompió la mufa del gol, ya hizo 3 goles. Sí. Entonces, 3 o 4. Igual tanto Higuaín como Messi tienen que romper la mufa ahora, la mufa de las finales. Porque todos siempre le dicen que Messi metió 300.000 goles como el que cerró en la final, o que Higuaín mete en Italia todos los goles como el que cerró en el Mundial. Así que tendrían que sacarse la mufa en esta final, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Es una final que, bueno, los jugadores argentinos dicen que están convencidos que esta es la última oportunidad, que, bueno, algunos periodistas se contagiaron. Después en la cancha hay que demostrar, ¿eh? Claro. Porque con palabras, son todas palabras. Este es un partido bien difícil. Y está bien que se plantee una final así, en un partido bien difícil, para que tenga más color la consagración, ¿no? Va a ser un partido duro. Yo digo, a mí no me gustaría para nada que Chile le ganara 2 finales consecutivas a la Argentina. No, sería terrible. Y bueno, deportivamente hablando, hay que tener calma. Claro. Claro. Bueno, ¿y qué novedades tenemos tangueras ahí? Acá, espera que te... ¿A dónde están las novedades tangueras? Acá las tenemos. Vamos a pasar el Ciruja de la Cruz Marino por Julio Sosa. Después Grisel, que la va a cantar tu amigo Esteban Riera, de Mores con Tursi, con la orquesta de Richard Krabs. Y por último, Desencuentro, Castillo y Troilo, por Alberto Marino. ¿Qué te parecen los tres? Muy bien, todos buenos tangos, representativos. Julio Sosa, el Ciruja, es una grabación vieja, de las primeras de Julio, que creo que ni está con Leopoldo Federico, según me parece. Es de las primeras. Fíjense en la voz de Julio como se nota que es de los primeros tiempos. Escuchame, Horacio, tenemos que... En breve vamos a pasar a la música. Hoy te voy a proponer, si puede ser, después de los tangos, por una cuestión de una urgencia que tenemos, volver a comunicarte para la parte final del programa. Yo tengo que salir corriendo. Después hablamos y te explico bien. Pero bueno, ¿te parece que vayamos a los tangos y vos lo acompañás a Martín un ratito, podés? Sí, ¿qué pasó? Después decime ahí por privada, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Vamos ahora a presentar los tanguitos y bueno, y seguimos así. Dale. Hoy es el día de Gardel, muchachos, el aniversario de la muerte de Gardel. Bueno, muy bien. Entonces vamos con los tres tangos que presentó bueno. Martín. No, no cortes. El Ciruja, Grisel y Desencuentro. Al ritmo del 2x4. Llega el tango. Llega el tango. Otra pasión de Horacio Pagani. Mundo Pagani. Como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado, derecho para la arrabal. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de garupa, cuando libre del laburo se paseaba, metafarra y al codillo colaseaba, y en los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan jurado por los vivos, compadreaba sin tener el manllamiento. Una moza lo enredaba con sus cuentos y jugó con su pasión. Pero vivía en grupita de un mocito vidalita. Le entregaba sus cuitas burlándose del mato, frente a frente y dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo, y el ciruja, que era listo para el tajo, al mocito le cobró caro su amor. Hoy ya libre la gallona y sin la piba, campaneando un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quimera y solloza en su dolor. Como con bronca y cunando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado, derecho para la rama. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que era su único idea. Leemos tus mensajes en vivo. Escribinos en Twitter, @HoracioPagani, o buscanos en Facebook como H. Pagani. Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia blanca. En lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena, tu ilusión fue
fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, grisel, grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré, y en otros besos me aturdí. Mi vida toda fue un engaño. ¿Qué será, grisel, de mí? Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, grisel, grisel. Ni te acuerdas de mí, grisel, grisel. Enseguida volvemos con más Pagani Fútbol Tango. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe, quieres cruzar el mar y no poder. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, temblas por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano un grupín trampió a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y la moral, ¡qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. La tiene Román, aguanta en el área, busca el espacio, le abre camino Román, ¡sí, que sea gol! ¡Es golazo, tiró! ¡Gol, gol, gol, gol! Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Fútbol, tango, dos pasiones radicadas en el corazón de los argentinos. Corazón de los argentinos. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado.
eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Bueno, hoy estamos a más de 80 años de la muerte de Carlos Gardel en el trágico accidente en Medellín. Nada, queríamos recordarlo, como dijo Horacio, ahora vamos a volver a comunicarnos a Nueva York con él para hacer la última parte del programa. No sé si Juli ya lo tenemos o lo estamos buscando. Lo estamos buscando, muy bien. Vamos a hablar un poco en esta recta final de lo que sucede en la Eurocopa también con Horacio. Vamos a preguntarle cómo lo ven desde allá. Vamos a hablar de la final de la Copa América. En realidad es un momento especial porque Luis se tuvo que ir, pero bueno, ahora vamos a terminar con Horacio el programa y vamos a tratar de que todo salga bien. Lo importante es que esté bien Daniel y que esté bien Luis. En breves momentos más nos comunicamos. Podemos hablar antes que yo quiero mandar un saludo a Nico Calderón, que nos está escuchando, que me propone temas para hablar cuando estoy solo, a los chicos del Colegio La Obra. Y también quiero saludar a Rosina y al Negro. Después de eso, la verdad que me siento medio como solo. A ver, esperen un segundo. Voy a improvisar. Vamos a hablar de los refuerzos de Boca. Ayer ganó Boca 2-0, ¿verdad? Jugó contra Olimpia de Paraguay. Se presentaron los refuerzos, se presentaron bien. Si bien no fue un gran partido, anduvo. Después podemos hablar de Aguirre, el próximo DT de San Lorenzo, un DT que estaba en el fútbol de Brasil, que dicen que es el sucesor de Tavares. Así que vamos a ver cómo le va el ciclón en esta nueva etapa. Ya salió Romagnoli a decir que con Guede no se llevaban bien. También hoy hace 25 años, me parece, 24 años del gol de Caniggia a Brasil. El recordado gol de Caniggia a Brasil. Hace pocos días justo íbamos a charlar con Luis, que pasó lo de Diego, lo del gol de Inglaterra. Teníamos preparado el relato de Víctor Hugo. Teníamos también preparado el relato de Caniggia. ¿Lo tenemos esos relatos, Juli? La tiene Maradona en el círculo central contra Lemao. Escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga. Ahí va Maradona para Caniggia. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Gol, gol, 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 gol! Partidos más injustos de la historia del fútbol, podríamos decir. Recuerdo que Brasil nos pegó tiro por los palos, nos atacó todo el partido, pero Argentina, con una genialidad de Diego en una pierna y el gol del Cani, superó ese momento terrible para después llegar a la final y la perdimos con Alemania. Pero bueno, ese partido queda en la memoria de todos. También se cumplieron los 30 años del gol de Diego a los ingleses. ¿Qué más decir de ese gol? Lo vamos a pasar en un rato, el relato de Víctor Hugo, pero cada año que pasa sigue emocionando como si fuese el primero. Cada año que pasa uno vuelve a mirar el gol y vuelve a decir: eso es lo que quiero de la selección de ahora. Quiero que la selección de ahora en una final me dé esa magia, ese fútbol, esa pasión, ese fervor y podamos levantar la copa. Es obvio que llegar a tres finales, como hablábamos con Luis, es meritorio, pero Argentina tiene que sellar este periodo con un triunfo, porque si no, la verdad que realmente va a ser malo para los jugadores. Hablamos deportivamente, ¿no? Hay cosas peores, pero bueno, va a ser malo para los jugadores. Lo único que espero es que pongan ese fuego sagrado en la final que todos creemos que pueden sacar y Argentina logre ese título. No por el mero hecho resultadista, uno no es que
espera el resultado. Somos fieles seguidores de Horacio Pagani y creemos que lo más importante es el juego. Pero en este caso, el resultado refrendaría toda una etapa. La verdad que sí. También quería saludar a nuestro amigo Esteban Herrera, que pusimos un tango de él y nos está escuchando. Le mando muchos abrazos a toda esa generación de cantores amigos de Horacio que siempre nos escuchan. En este momento estamos intentando comunicarnos con nuestro líder espiritual que está en Nueva York. No sé cómo venimos, pero estamos intentándolo. Vamos a hablar también un poco de la Eurocopa. Se está desarrollando la Eurocopa. Cristiano Ronaldo, que siempre tiene como esa competencia con Messi, cuando uno juega bien, el otro juega bien. Si Messi mete un gol de tiro libre espectacular, Cristiano Ronaldo mete dos goles para salvar a Portugal, uno de taco. Islandia es la grata sorpresa de la Eurocopa. Le ganó 2-1 a Austria en un partido en el que Austria erró un penal y la primera vez que jugaba la Eurocopa pasó la ronda clasificatoria, así que excelente. Lo que sí que el cuadro quedó muy disparejo. De un lado quedaron todos los grandes, Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, que se enfrentan ahora. Del otro lado quedó Croacia y Portugal. Podrían ser los dos más interesantes. Yo creo que si Cristiano se pone a Portugal al hombro, tiene un camino más que allanado hasta la final. Del otro lado se van a eliminar dos serios candidatos como Italia y España en un partido que tendría que haberse dado más adelante, pero pusieron suplentes en el último tramo y arriesgaron sus primeros puestos en la ronda clasificatoria y así le fue. Ahora van a tener que encontrarse jugando en instancias previas. Le voy a preguntar a Horacio también ahora, cuando nos comuniquemos, ¿cómo ve él a los jugadores en la final? Voy a preguntarle si me atiende, porque parece que está encerrado en el hotel y la tipa no me lo pasa. El miedo es el mismo que decía él, el miedo de todos. El miedo de pensar que Chile se despertó en el momento indicado, que llegó bien y que Argentina puede llegar a sufrir esa presión que hace Chile y por ende no poder desarrollar un juego. Vamos a ver qué sucede. En realidad, estamos esperando que Argentina pueda vencer y que pueda jugar bien al fútbol también, ya sea con Lamela, ya sea con Gaitán. Tenemos equipo como para hacerlo. Después, ¿qué más? A ver, que Luisito me dejó toda la crónica. Después vamos a hablar un poco, ahí está, por ejemplo, Pekerman y Colombia, México y Osorio, van a continuar los ciclos intentando darle un poco más de seriedad a equipos que amagan, pero cuando llegan los momentos definitorios se caen. Como bien dijimos antes, México era como la estrellita de la Copa, todos decían es el local, tiene la gente que lo favorece, sin duda va a ganar, y sin embargo perdió 7-0 y se tuvo que ir de la Copa rápidamente. Y por el otro lado, Colombia nunca llegó a desplegar el fútbol que siempre tuvo, pero parecía que Colombia una vez más se ponía en las partes finales, que podía esta nueva generación, esta nueva camada, ya sin Falcao, ya sin Teófilo, podía llegar a una final, y se nos cayó. Chile tuvo una ráfaga al principio, se lo ganó y pudo triunfar. Así que veo bien que apuesten a la continuidad de estos dos técnicos. Veo bien que las federaciones no cambien rápidamente ante el colapso deportivo y apuesten a un proyecto. Vamos a ir, Juli, con un tanguito más. Horacio y Luis Pagani están en Conexión Abierta. Leemos tus mensajes en vivo. Escribinos en Twitter, @Horacio Pagani, o búscanos en Facebook como H. Pagani. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! En su repiquetear, la lluvia habla de ti. Remordimiento. Suerte que es grela, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado.
cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Bueno, bueno, en este programa atípico que estamos haciendo hoy por lo que pasó con Luis, vamos a hablar dos minutos más en los que nos vamos a me voy a despedir de ustedes y vamos a pasar un tanguito más porque se está dificultando el tema de conseguir Horacio en la conexión con New York, así que nada, voy a hablar un toquecito nomás sobre la falta de refuerzos de River. Es un tema que preocupa, acá nos estaban escribiendo. Es un tema que le preocupa a la gente de River. No llegan los refuerzos, se cayó lo de Lolo. El tema de su lesión hace que River quiera bajar el precio. Parece que Blanco no se va a mover. Así que el tema está complicado porque Lolo tiene una más que complicada vuelta a Racing. La gente, después de lo que pasó, no sé cómo lo va a recibir, es más, creería que mal. Por el lado de Racing, también Pichud está diciendo que no sabe qué van a hacer con él. Se le fue Saja, se le fue Milito, Lolo parece que no va a jugar. Es una situación complicada la de estos dos grandes de cara a la vuelta de los torneos. Boca está con más refuerzos, preparado para la Copa América. San Lorenzo con un nuevo DT y nuevas esperanzas, e Independiente con un nuevo DT con Milito y una esperanza de volver a la gloria roja. Así que vamos a ver. Bueno, antes de despedirme quería saludar a todos, decirles que no se preocupen, que cualquier novedad que tengamos de Luis la vamos a decir. Los que me quería despedir hasta el viernes que viene, ya seguramente con Horacio acá, y los vamos a dejar con un tanguito. Muchas gracias a todos. Será hasta el viernes que viene. Gracias, Juli. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el sentinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón. Entra mi pecho, pide rienda al corazón. Mi
Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al buscarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde me sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena a que decretar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Auspició este programa. Muy pronto, Juanita Viale y Victoria Céspedes presentan su obra La Sangre de los Árboles en Casino Victoria. Nuevas fechas, viernes 10 y sábado 11 de junio, 23 horas. Entradas en venta al 0800-777-2274. Casino Victoria, naturalmente divertido. ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-delmedioarg.com. Alfajores Guaymallén, el alfajor de la familia. Desde hace más de 60 años, Guaymallén produce y comercializa sus exquisitos alfajores por todo el país. Gracias al inconfundible sabor y a la altísima calidad de su materia prima, Alfajores Guaymallén se convirtió en el líder indiscutido del mercado. Para más información, visita su página web www.alfajoresguaymallén.com o búscalos en Facebook y Twitter.